¿Cómo eran los edificios de la Ciudad de México antes del terremoto? Como todos sabemos, el terremoto que sufrió México el 19 de septiembre fue muy destructivo. Se calcula que hay cientos de edificios que están en mal estado, pero otros simplemente se derrumbaron, trayendo muerte y desolación. Ahora bien, gracias a Google Maps, podemos ver cómo eran esos edificios de oficinas, escuelas, casas y negocios, que hoy simplemente ya son escombro. Las imágenes y comparativas son impactantes, y eso nos puede ayudar a entender la magnitud de la tragedia. Edificio en Sierra Vista y Coquimbo. En la colonia de Lindavista, al norte de la ciudad, colapsó un edificio habitacional de 7 plantas. Está en una zona que está llena de restaurantes y que tiene el mayor número de colegios privados de la ciudad. Edificio en Escocia y Nicolás. En la colonia del Valle Centro, colapsó un edificio que quedó reducido a escombros en una zona residencial de edificios de tamaño mediano. Edificio en Eugenia y Edimburgo. Esta zona de la colonia del Valle es muy residencial y cuenta con edificios multifamiliares. Edificio en Gabriel Mancera y Escocia. Dos edificios colapsaron en la calle Escocia, en la colonia del Valle, en el número 4 y en el número 11 de la calle. El periódico Universal ha reportado que han sido rescatadas al menos 4 personas con vida. Edificio en Petén y Zapata. Este edificio está en esquina. Tenía 7 pisos y una planta baja comercial. De los escombros han sido rescatadas 7 personas, 5 de ellas con vida. Edificio en Balsas número 18. El edificio se derrumbó sobre su propia primera planta, aplastándola casi por completo. Colonia Nueva Oriental Coapa, Escuela Enrique Repsamen. Las autoridades han confirmado que al menos 21 niños fallecieron en esta escuela. Edificio en Paseo de las Galias número 31. La construcción de 4 pisos cayó sobre su primera planta. Según las autoridades, 5 personas fallecieron. Colonia Prado Churubusco, edificio en Calzada de la Viga 1758. En la zona de Ixtapalapa, al este de la Ciudad de México, cayó una barda de un edificio provocando la muerte de una persona. Edificio en Avenida San Ana y Ejido Santa Cruz. Un edificio de 3 pisos, dedicado a reparación de autos de color amarillo, se desplomó en la zona de Francisco de Culhuacán. Puente peatonal en Periférico y Cuemanco. Este puente peatonal en la vialidad de Anillo Periférico, que conecta a todo el Distrito Federal, se quebró y cayó sobre un taxi. Edificio en Rancho de los Arcos y Calzada del Hueso. Un edificio habitacional de 5 plantas de ladrillo en la zona de los Girasoles, muy cercano a Coyoacán, se hundió. La mitad se desplomó sobre otro edificio colindante. La otra mitad del edificio no llegó a colapsar. Edificio en Viaducto y Avenida Coyoacán. Un complejo de edificios aparece completamente derruido. Ámsterdam 15 y 25, esquina Laredo. Un edificio habitacional de 12 pisos se derrumbó. Escuela y bodega de ropa en Chimalpopoca y Simón Bolívar. Edificio en Salamanca, esquina Oaxaca. Un edificio marrón de 6 pisos, con paredes de vidrio polarizados, sufrió los embates del terremoto. Edificio en Puebla, 282, esquina Salamanca. Los 3 pisos del edificio en la colonia Roma cayeron sobre la planta baja. Allí funcionaba el Grupo Cerón, un grupo de laboratorios que está conformado por 9 empresas y más de 170 personas. El colapso de la estructura hizo temer por derrames microbiológicos. Edificio en Alvarado Obregón 286, esquina Valladolid. El edificio tenía 6 pisos de ventanas polarizadas, que se desplomaron durante el sismo. Edificio en Medellín y San Luis. Se derrumbó un edificio verde de 5 pisos más la planta baja, donde funcionaba una sucursal de la tienda de colchones Atlas. Edificio en Patricio Sanz y Xola. Un edificio residencial de 6 pisos sufrió severos daños, particularmente en el último de ellos. Edificio en Iloro y Bretaña. Se derrumbó un edificio residencial de 6 pisos más la terraza. En
Edificio Niños Héroes y Galicia. El edificio de 4 pisos que hace esquina se desplomó sobre la planta baja. Rescatistas y vecinos trabajaron para sacar a las personas. Uno de los uniformados en labores de salvamento comentaba en video que habían rescatado a 15 personas. Edificio en Mina 16 y 2 de abril. Esta casa histórica de la Ciudad de México estaba deshabitada. Edificio en Avenida Montes y Tlalpan. En la zona de Tlalpan cayeron 2 edificios. Colapsó el último y un lado de la estructura. Edificio en Lerdo y Magnolia. En esta casa vieja de 3 niveles no se reportaron víctimas. Edificio en Alvarado Gálvez y Fuentes y Tlalpan. El edificio residencial de 5 pisos estaba sobre la esquina y rodeado de árboles. Solo quedó en pie la planta baja. Tecnológico de Monterrey. Se cayó un puente en el Tec de Monterrey, sede de Ciudad de México. Soriana, calzada de Tasqueña. Un abasto de la cadena Soriana, ubicado en Tasqueña, colapsó pero no se registraron víctimas. Edificio de la calle de Enrique Repsamen. Se desplomó el edificio de 5 pisos sobre el estacionamiento. Colonia de Lomas Estrellas, Paseo de las Galias. El edificio Lomas Estrellas, anaranjado de 4 pisos, sufrió graves daños, aunque no se desplomó por completo. Sin embargo, se reportó la muerte de 5 personas en su interior. Con estas imágenes que son muy escalofriantes, nos podemos dar cuenta de la magnitud de la desgracia que está sucediendo en México. Yo en lo particular te pido que por favor no dejemos solos a las víctimas del terremoto.